Buenos días, mi nombre es Diego Pérez Macías y voy a hacer la presentación sobre movimiento de tierras. Normalmente antes de iniciar un movimiento de tierras surge una serie de preguntas que es lo que va a hacer que podamos reducir de manera más eficiente la economía, ¿no? ¿En qué forma se comporta el terreno? ¿Cuál es la maquinaria idónea para arrancar, cargar o transportar el material? ¿O cómo les afectará a las máquinas las características de cada material? La abrasividad es importantísimo. O sea, si tienes una roca muy abrasiva, tendrás que utilizar una máquina diferente de si tienes una roca poco consolidada o incluso una roca arcillosa. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente la solución concreta no existe, pero sí puede hacerse una serie de consideraciones que nos ayudarán a aproximarse a esa dicha solución. Entonces, quizás lo más importante sea saber qué tipo de roca y la clasificación de roca que tenemos. Las rocas, como sabemos, se clasifican en ígneas, sedimentarias y metamórficas. Pero también se pueden hacer clasificaciones atendiendo a su composición mineralógica, al tamaño, a la forma del grano, grado de cristalización, etcétera. Esas cosas, pues, siempre está bien saberlas, aunque realmente lo que queremos es mover la tierra y al final lo que iremos es a una serie de tablas. Normalmente, dependiendo si la roca está consolidada o está diaclasada o se está disgregada, pues será mejor utilizar una maquinaria u otra. En el caso de una excavadora, por ejemplo, se puede utilizar para rocas consolidadas, erosionadas, diaclasadas o con estratificación alterada. También para rocas semiconsolidadas o deleznables. Entonces, los principios básicos nos dicen que en toda excavación siempre nos encontramos con tres operaciones básicas: el arranque, la carga y el transporte. ¿De acuerdo? Existen máquinas que solamente sirven para hacer una de las operaciones, como un dumper, que solamente sirve para transportar. Sin embargo, en el caso de una excavadora también sirve para arrancar y cargar el material. Entonces, las excavadoras. A ver. ¿Estás hablando Estaba tú, haciendo el vídeo. No, ya tenía que hacer, tengo que hacer un trabajo. Joder. Las primeras excavadoras hidráulicas hicieron su aparición en la década de los 50 y estaban diseñadas como herederas de las excavadoras de cables. ¿Por qué? Porque solían tener una serie de ventajas que estas no tenían. Por ejemplo, la eficiencia y sobre todo la fatiga de los materiales. El cable, como hemos visto, se fatiga y tiene una serie de problemas que hay que evitar. Este tipo de maquinaria la subsana. ¿De acuerdo? Entonces, en 1963 aparecen en Estados Unidos las primeras excavadoras hidráulicas. Eran capaces de abrir zanjas de gran envergadura y presentaban aún una traslación y rotación totalmente mecánica, entonces tenía una serie de problemas como elevado peso, muy pequeña capacidad de superar pendientes o falta de movilidad. Sus circuitos hidráulicos todavía eran de baja presión y por tanto había que utilizar grandes cilindros aumentando el diámetro para poder compensar dicho problema. Entonces, en 1968 aparecen las primeras excavadoras hidráulicas, con el patrón que hoy día conocemos, equipadas con circuitos de alta presión y enteramente hidráulicas. Una excavadora hidráulica consta de tres partes principales: el tren de rodaje, la superestructura y el equipo de trabajo. El tren de rodaje proporciona a la excavadora una plataforma estable sobre la que trabajar y provee a la máquina de la movilidad necesaria para orientarla y colocarla en posición idónea. En el mercado se encuentran tres tipos de trenes de rodaje para excavadoras: el estándar para aplicaciones varias, el de servicios extremos o heavy duty, mucho más reforzado y con materiales tratados especialmente, que puede tener algún rodillo tensor más que el anterior, y siendo este último el tren de rodaje en el que se montan las excavadoras que trabajan en frentes de cantera, por ejemplo. Yo, que soy ingeniero de minas, son las que más me interesan, este tipo. Por último, existe un tren de rodaje de mayor longitud que el estándar y que proporciona un menor peso por centímetro cuadrado, que es el idóneo para trabajar en terrenos pantanosos. Es conocido como el long carrier, LC. Entre el tren de rodaje y la superestructura suele existir un bastidor en forma de H que apoya el bastidor de rodillos y que a la vez sirve de plataforma de apoyo al motor, componentes hidráulicos o cabina. Los accionamientos hidráulicos por caudal variable. Cambio en la transparencia. Sin embargo, los accionamientos hidráulicos suelen ser por caudal variable y son bastante complejos técnicamente. Sin embargo, el principio de funcionamiento es bastante sencillo. Las dos variables sobre las que se apoya el trabajo hidráulico son el caudal que produce la bomba y la presión que sube, bueno, a la presión que sube o la presión que baja. Realmente, la potencia de la máquina será igual a la presión por el caudal dividido entre una constante.
La constante K, que divide la expresión, es función del sistema de unidades empleado. El caudal que manda la bomba es prácticamente constante en una determinada revoluciones de motor. Entonces, si nos encontramos ante una máquina de caudal fijo, este valor se ajustará mediante la elección de la bomba para unas condiciones medias de trabajo. Se ve rápidamente que si la máquina está trabajando en baja, es decir, unas condiciones fáciles de trabajo, nos estará sobrando potencia, mientras que en condiciones extremas de dureza ocurrirá exactamente lo contrario. Por contra, en una máquina de caudal variable, al subir el caudal, al bajar la presión y viceversa, nos permite utilizar el máximo de la potencia del motor sin lagunas de aprovechamiento. Este es el sistema que se utiliza hoy día. La forma más corriente de obtener el caudal variable es por medio de las llamadas bombas de pistones. Estas bombas están constituidas por un gran cuerpo cilíndrico que gira arrastrado por un eje central de accionamiento y un número de pistones, normalmente entre 7 y 9, que se mueven alternativamente entre sus alojamientos tallados en el interior del cuerpo. La carrera de los pistones, es decir, la longitud de la misma, se regula por medio de una placa, a la que van unidos los pistones por su extremo posterior mediante roturas. Esta placa puede variar su ángulo con respecto al bloque de cilindros por medio de una válvula que acusa los cambios de presión. La variación del ángulo de la placa produce el incremento o acortamiento de la carrera de los pistones. Por tanto, pueden darse dos casos extremos: carrera de máxima longitud y carrera de los pistones de mínima longitud, en la cual la bomba impulsa poca cantidad de aceite pero una elevada presión. Este tipo de sistemas tan sofisticados han hecho que se incremente notablemente el precio de estas máquinas. Por esta razón, algunas casas han comenzado a utilizar sistemas que prescinden de la bomba de caudal variable, que es una de las partes más caras y delicadas de estos circuitos, y han pasado a emplear series de bombas de caudal fijo, que funcionan según un programa preestablecido de subida de presiones. Estos sistemas, si bien son más imperfectos, son sensiblemente más baratos. En la superestructura, aparte de todo el circuito hidráulico, motor, acoplamiento, depósitos, cabinas, se encuentra el anclado del equipo de trabajo. El equipo de trabajo de una excavadora hidráulica está compuesto por la pluma, el brazo balancín y el cucharón, si bien a todo este grupo podemos llamarlo conjunto del implemento. Con respecto a esto, existe un error muy difundido de considerar como implemento tan solo a lo que colocamos al final del brazo, es decir, el cucharón, martillo, pulpo, mientras que debemos considerar como tal a todo aquello que hay por encima del bulón de sujeción de la base de la pluma a la plataforma de la superestructura. Debido a que la longitud de la pluma y el brazo serán factores que repercutirían directamente tanto sobre la fuerza del arrancamiento como en el alcance de la excavadora, existen varios tipos de plumas de las excavadoras, tales como la pieza o monobloque propia para excavadores de tipo general y de profundidades medias, la pluma de dos piezas o de corredera más pesada, pero que permite alcanzar variar el alcance y por tanto la adaptación a este tipo de trabajo. Los tipos de trabajo más frecuentes efectuados por este tipo de máquinas son los de apertura de zanjas. Al mismo tiempo que realiza esta operación, la excavadora vierte los productos extraídos sobre unidades de acarreo o bien sobre el propio borde de la excavadora, previendo el posterior tapado de la misma. La excavadora puede realizar como máquina única todas las operaciones nombradas, si bien deberá ir provista de una cuchara bivalva u hoja bull, toro en inglés, para el relleno. Asimismo, es muy interesante que posea velocidad regulable en la bajada de la pluma, para aumentar la precisión en la colocación de los tubos. El ciclo de trabajo de estas máquinas está compuesto por los siguientes tiempos: carga del cucharón, giro con la cuchara cargada, descarga sobre la unidad de acarreo o giro con el cucharón descargado. Los factores que más influirán en estos tiempos de ciclo será el diseño de la excavadora y la fuerza de arrancamiento determinada. Y una fuerza de arrancamiento determinadas, el ángulo de giro al cual está descargando y las condiciones del terreno. Respecto al primer factor, el diseño de la máquina, hay que aclarar que existe normalmente una relación entre el tamaño de la máquina y su velocidad de trabajo, ya que normalmente una excavadora pequeña es más rápida que una excavadora grande. Al aumentar el ángulo de giro, se incrementa el correspondiente tiempo de giro, si bien podemos considerarlo dividido por un primer tiempo de arrancada. Un tiempo de movimiento, propiamente dicho, a velocidad que podríamos considerar constante, y un tercer tiempo de frenada, para situar el cucharón en la vertical del vertido de arranque. Respecto a las condiciones de trabajo, si estas son buenas, los ciclos se ejecutarán con gran rapidez. Suelen utilizarse para calcularse
ciclos de trabajo teóricos, tablas estimativas, como la que disponemos en la performance número 42 de Caterpillar. Después, en cuanto a las producciones, los rendimientos de las excavadoras hidráulicas pueden ser evaluados como el de cualquier otra máquina de movimiento de tierras. Su medición será en función de la carga útil del cucharón, de la duración del ciclo y de la eficiencia del trabajo, de tal modo que la producción horaria será igual a 60 minutos, el factor de conversión, dividido entre el tiempo de ciclo por la capacidad del cucharón por el factor de eficiencia. Todos estos factores vienen tabulados. Y la excavadora sobre todo se utiliza para hacer carga frontal. Esta suele ser mucho más rápida que la carga trasera. Bueno, ¿cuál es la máquina idónea para arrancar, cargar o transportar el material? ¿O cómo les afectará a las máquinas las características de cada material? La abrasividad es importantísimo. O sea, si tienes una roca muy abrasiva, tendrás que utilizar una máquina diferente de si tienes una roca poco consolidada o incluso... Buenos días, mi nombre es Diego Pérez Macías y voy a hacer la presentación sobre movimiento de tierras. Normalmente antes de iniciar un movimiento de tierras surge una serie de preguntas que es lo que va a hacer que podamos reducir de manera más eficiente la economía, ¿no? ¿En qué forma se comporta el terreno, la tierra? Y al final lo que iremos es a una serie de tablas. Normalmente, dependiendo si la roca está consolidada o está diaclasada o se está disgregada, pues será mejor utilizar una maquinaria u otra. En el caso de una excavadora, por ejemplo, se puede utilizar para rocas. Las rocas, como sabemos, se clasifican en ígneas, sedimentarias y metamórficas. Pero también se pueden hacer clasificaciones atendiendo a su composición mineralógica, al tamaño, a la forma del grano, grado de cristalización, etc. Esas cosas, pues, siempre está bien saberlas, aunque realmente lo que queremos es mover una roca arcillosa. Entonces, normalmente la solución concreta no existe, pero sí puede hacerse una serie de consideraciones que nos ayudarán a aproximarse a esa dicha solución. Entonces, quizás lo más importante sea saber qué tipo de roca y la clasificación de roca que tenemos.